La comunidad internacional siempre ha tenido dudas sobre la veracidad de los datos oficiales de China y hoy el propio gobierno chino ha reconocido que en Wuhan se han registrado un 50% más de muertes por coronavirus de las que se habían declarado. Esther Vaquero. Sí, son 1.290 muertes más solamente en Wuhan. Estas nuevas cifras aumentan todavía más las dudas sobre lo que ocurrió realmente en China cuando brotó ese virus, la credibilidad de sus cifras oficiales de contagiados y fallecidos y, en resumen, la falta de transparencia con que han gestionado esta crisis. Así celebraban que habían vencido al virus, aunque imágenes como estas hacían sospechar que la situación en Wuhan era mucho peor en realidad. Ahora las autoridades dicen que aquí no murieron 2.579 personas, fueron 1.300 más. Wuhan de Xianxiang, tan chongbo chundai manbao, yebo yunxu manbao. Francia y Reino Unido quieren respuestas a este baile de cifras y para los analistas hay una clara intencionalidad. Para hacer ver que tenía bajo control esa epidemia y no dejando, por lo tanto, que el resto de la comunidad internacional pudiera reaccionar más adecuadamente. Esa es la gran pregunta. ¿Estaríamos sufriendo esta pandemia de haber sabido la verdad? Habría sido deseable que la Organización Mundial de la Salud hubiese sido más exigente con las autoridades chinas. Otro problema más para Pekín, al que Estados Unidos acusa de crear el virus. We are doing a very thorough examination of this horrible situation that happened. 认为这是一个科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究。 Lo que sí reconoce la Organización Mundial de la Salud es que no les dejaron entrar en Wuhan hasta el 14 de febrero, cuando ya en diciembre se habían denunciado los primeros casos sospechosos. La economía china ha perdido un 6,8% en el primer trimestre del año por los efectos de la pandemia. Es su primer retroceso en casi medio siglo y preocupa que esa tendencia a la baja desemboque en una recesión.